Hi, Giovanni, good evening. Hi, teacher. Hello, hello. Gracias por unirse. Thank you so much for your time. Solamente tenemos como unos 10 minutitos quizás. And pretty much es como para ver si tiene alguna pregunta, algún tema que se le haya quedado pendiente con el que necesite ayuda. Pero yo también quiero aprovechar y pues nada, quiero la verdad agradecerle por la super puntualidad que tiene. Yo no siempre lo veo conectado bien temprano. Las tareas me las entregaba a tiempo, so, se nota que tiene ese compromiso. Tiene muy, muy buenas notas. Creo que en todas las sesiones me ha llegado con 120 minutos, ok, como el máximo que piden, el que debe de ser. Así que gracias, you know. Me alegra mucho que esté mejorando, like every single day lo veo que participa más, pregunta más. Así que very good job, está haciendo muy buen trabajo. Así que, you know, sigue así, just continue that way hasta que llegue al nivel 20 y se gradúe. Okay, so... sí, la verdad. Dígame, dígame. La verdad que prácticamente venía de cero, teacher. Yo había visto inglés desde hace unos 5 años, quizás. Y no lo había practicado. Entonces, cuando en la primera clase me asusté y dije, joder, quizás ya no voy a seguir. Ah, ok. ¿Y ahora cómo se siente? Sí, poco a poco. O sea, con cada clase le entiendo mejor. Voy agarrando ya la... Ya me voy adaptando, por decirlo así, pero por la manera que también usted enseña, que repite cuando uno le dice, y entre otras cosas. Nice. Me comentaba con respecto... Dani que estaban haciendo, que eran compañeros, right? Y que se ponían a practicar durante, yes. Estaban trabajando, ¿no? Ajá, entonces, sí, súper bien. Lo que hacemos que a veces vamos a hacer una actividad en el trabajo y decimos, hey, ¿cómo se dice esto en inglés? Ajá. Y si no sabemos una palabra, lo ponemos a buscar ahí, luego lo conversamos. Ajá. No, pero qué genial, sí, qué genial que los dos se ayudan y que los dos tienen la ganas de seguir, porque sí también se presionan, ¿verdad? Y se esfuerzan por mejorar, sí, sí. Y por mejorar más que el otro, no sé, lo siento con, a usted lo siento con un espíritu de competitividad bueno, you know, en el sentido de, voy a aprender, voy a ser un poquito mejor every day, así que I really like it, you know, so congrats for that, es muy buen ejercicio, and no sé, hasta ahorita tiene algún tema que siente que se le hace difícil. Pues no, en realidad solo prácticamente como pronunciación, o sí, casi que solo pronunciación y algunas palabras que tengo duda por qué o cuándo se usan. Ok, si gusta, revisemos, deme las palabras y acá revisamos, like, cuáles son las palabras, ejemplo, o cómo pronunciarlas. Por ejemplo, con Anthony hablábamos en el trabajo que cada vez que, digamos, usted explica algo a alguien, y después que la persona le agradece a usted, usted dice, you're welcome, ¿va? Ah, ok. Es como de nada, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. So, esta palabra. This word. You are welcome. You are welcome. Es precisamente nuestra equivalente a de nada. Uh-huh. So, usted siempre dice en español, ¿verdad? Gracias por ayudarme. De nada. Ok. So, en inglés es lo mismo. Thank you. Siempre respondo con you are welcome. Y se pronuncia you're welcome. ¿Verdad? You're welcome. Sí, porque uno esto y uso como la forma de contracción. Entonces ya no es you are welcome. Se puede, ¿verdad? No hay problema. Puedo decir you are welcome. O la contracción es you're welcome. So you're welcome. Okay. Vale, repitamos. You're welcome. You're welcome. Uh-huh. Exacto. Eso es todo. So thank you. You're welcome. De nada, ok. Sí, prácticamente. Nice. Prácticamente la incertidumbre de Anthony decía, pero que tiene que ver bienvenido con de nada, como welcome es bienvenido. Como por qué welcome, ajá. De hecho, la frase ya es así. Uh-huh. Lo que sucede es que en inglés hay muchas cosas que no las traducimos, porque si usted las traduce no tiene sentido. Entonces, la tomamos y la usamos, así de sencillo. Por ejemplo, cuando se escucha, thank you, you're welcome,
Entonces, más que el significado es el uso. Así la uso, you know, and that works that way. Yeah, so, también usted puede decir solo welcome. Hey, thank you, welcome. Y está diciendo lo mismo, de nada, ok. O ya sabe, es como un ya sabe, ajá, ya sabe de nada. Ajá. Yes, okay, so teacher. This is the word. ¿Hay otra palabra que se le haya quedado por ahí? Sí, este, digamos, permítanme. Uh-huh. Este, por ejemplo, si yo digo, I eat lunch. Como. Ay, ajá, exacto, I eat lunch. Uh-huh. Está bien decir, I eat a lunch. ¿O solo I eat lunch? ¿O las dos son correctas? Ya, yeah, quizás acá sería solo I eat. I eat lunch. I eat lunch. I yeah, eat lunch. That's it. Because you can also say I eat dinner. I eat, oh, sorry. I eat dinner. I eat breakfast. So no necesita, ah, you don't need it. I eat dinner. I eat lunch. I eat breakfast. Pero también se puede usar en vez de eat, puede usar la palabra have. I have dinner. I have breakfast. I have lunch. Yo tengo. O sea que si le pongo I have a dinner, está malo. Es que no está mal, no está mal. Pero puede que el significado cambie un poco. Si usted dice, por ejemplo, I have dinner, es como lo normal. Yo ceno, ¿ok? Yo ceno. Entonces, si dice I have a dinner, usted es como que me está diciendo algo más, que me va a dar como más información. I have a delicious dinner, ¿ok? Como que me va a especificar. El A, por lo general, es porque me está dando como más detalles. I have, yo como, mi cena está muy rica. I have a delicious dinner. I have a poor dinner, ¿ok? Comí como muy poquito, all right? Pero ese A es porque me va a dar más detalles. But otherwise, es como yo ceno, así, normal, tranquilo, I would say I have dinner, sin mayores detalles. Uh-huh. Ok, teacher, ya entiendo. Okidoki. ¿Hay algo más que se le haya quedado? Algunas veces sí hay como dudas con las acciones, sí, con los verbos. Prácticamente solo eso sería, teacher. Ok. ¿Cuál era la palabra que me dijo que tenía dudas con pronunciación? Oh, Giovanni, se me frizó. Oh, you're frozen. Giovanni, hello. Hi, Giovanni. Hello, Miss. Hello. Hey, Patricia. Hello. Gracias por conectarse, Miss. Thank you so much for coming here. Está con Giovanni todavía, ¿me salgo y vuelvo a entrar? No se preocupe, lo que sucede es que creo que Giovanni perdió la conexión. Entonces, okay. Sí. Uy, no sé qué se hizo. Ok, no se preocupe, es que él perdió la conexión y creo que se me quedó friseado. Uh-huh. Ok, Miss, gracias por conectarse, thank you so much por estos minutitos extra. Por lo general, el one-on-one es para clarificar algún tema, ver algo like any personal issue que está teniendo con la plataforma. Pero quiero aprovechar también para mencionar un par de detallitos. Okay. El primero es con respecto a la attendance. Súper buena asistencia. Yo no estaba revisando y creo que no tiene ninguna falta. Así que, yes. Creo que en todas me ha cumplido los 120 minutos. Así que I'm like, oh, super proud of you.
con las notas. Ya me terminó, you know, ya terminó la plataforma, así que yeah, that was very cool. Yes. Tiene creo que tiene 100%. I think you got like 100%. Así que super nice. Me gusta mucho like su actitud, you know, your personality is super cool. Le mete vibra a la clase, así que that's really, really nice. Realmente, you know, es una pena que no pueda continuar el 2, que no lo lleve así consecutivamente. I would say intente, you know, because está haciendo un súper buen trabajo y estoy segura que este grupo, you know, se ha acogido súper bien. So, that would be a pity. Voy a intentar, bueno, mañana me tocan las inscripciones. Entonces voy a ver cómo me quedan los horarios y a ver qué tal, pero yo creo que ya estoy fuera de tiempo, vea. Honestamente, no sabría decirle, creo que hasta ahora tenía. ¿Verdad? ¿Y ya pidió la documentación por casualidad? Hola. Oh my God, se me está cortando. Hola, Miss. Sí, es que yo le dije a la jefa de recursos humanos, lo que pasa es de que, Jess, ¿me escucha, Miss? Sí, fíjese que de escucha. Repente se me cortó, pero sí, ya le escucho. Miss. Ah, ok. Sí, ok. Yo solicité a tesorería, pero tengo entendido que lo iban a pagar el lunes. Sin embargo, no sé si ya lo cancelaron el mes de diciembre, pero... Yo creo que hasta hoy llegaba para inscribirse. Escribí, pero para ver que si se podía hacer algo, porque mañana me tocan las inscripciones, entonces no sé cómo me van a quedar los horarios, pero no me respondieron. Si gusta, llámele directamente el día de mañana, porque ahorita están en recepción de datos. Okay. Yo sé que el periodo era hasta ahora, pero usted es un excelente estudiante, entonces... de todas maneras, los compañeros de administración buscarían, ¿verdad? ¿Qué otras opciones le pueden ofrecer de horario o tal vez de una hora, no sea de dos, sino de una? Entonces, si gustan, mejor llámeles mañana o le van a contestar mañana. Uh-huh. Pero yo creo que es más seguro llamar. Uh-huh. Ok, Miss, thanks. So, additionally, sé si tenía like... Voy a llamar mañana a ver qué tal. Sí, porfa, porque sería súper genial. You know, que continuara con esos chicos. Now, additionally, no sé si tenía alguna pregunta, like any question, algún tema que se le haya quedado como pendiente que quiera clarificar. Hasta ahorita he entendido muy bien. Es que usted es una buena maestra, ¿sabe? Porque es que al inglés yo le meto y simplemente no se me da. O sea, no sé. Pero siento que estoy aprendiendo un poco en el sentido de que uno llega a las clases y, ok, le hablan todo en inglés, ¿por qué? Porque para que a uno se le vayan quedando las cosas. Pero en todo lo que me dijeron en inglés, si estoy falta de vocabulario y todo, entonces no entendí nada, no comprendí nada y no logro cómo hacer las cosas. Y es como que solo leyendo y viendo, aprendo, pero es poco. Entonces siento que en esta clase sí he aprendido bastante porque a veces las cosas se explican en español, luego en inglés, y ya yo sé lo que voy a hacer y veo los ejemplos y todo, entonces lo voy comprendiendo bastante bien. Okay. Me ha pasado hasta hoy, porque he metido un montón de cursos y los termino y todo, pero no siento que eso que se haya aprendido algo. Okay. De ahí, con todos los temas voy bien, solo a mí se me complica bastante, y eso es solo cuestión de práctica, me confundo con lo del why. Lo de las preguntas, solo es que estoy confundida con eso, o sea, porque no lo practico mucho. ¿La estructura o el uso? Why, what, el uso, porque yo a veces ocupo what para todo, para casi todo, okay, pero no sé si tiene como algún mecanismo o alguna forma en la que yo pueda como memorizarme o aprenderme o saber que where, when, why, what, y así. I don't know, no sé si le va a funcionar de following, pero yo lo que hago o lo que hice at the moment que estaba como relacionándoles es esto. It was like, what? General, all right. Como objects,
Mm-hmm. Yeah, like in general things. Uy, objects. Okay. That was objects. Okay. Now where? Objects. I would say place. Cuando yo quiera saber de un lugar, that's a where. Okay. When? This is a time. Okay. Okay. So whenever okay. usted hable de en qué momento, de tiempo, algo relacionado con tiempo, this is a time. Okay. How is a manner? Okay. La manera, la forma como usted okay. hace algo. So how? The other one, who? This is a person. Okay. And why? Me pide una reason. Okay. Okay. So this is the way. Yo de esta forma lo relacioné because me costaba también un poquito, especialmente la parte de when. Okay. No entendía cómo hacerlas. So I did this. Okay. When y when. Y por ejemplo, yo quiero saber a dónde fue. Okay. So a dónde. A dónde va. Okay. A dónde va los domingos, por ejemplo. Como where do you go on Sunday? Yes, exactly. So where do you go? So where do you go? Quiero saber, por ejemplo, cómo, no sé, cómo cocina. Quiero saber la forma cómo cocina. Cómo cocina, entonces. What do, do quiero you saber prepare? La no forma. No sé, dinero o algo así. Sí, pero sería como la forma, no el qué cocina, sino la forma como cocina, ya. Yeah. Okay. Entonces sería how. Yes. Entonces how es la manera. You prepare. Exactly. How do you prepare your food? How do you cook? Entonces el how me dice la forma, me dice la manera como algo es hecho, ¿ok? Si cocina rápido, lento, feo, you know, salado, I don't know. So how do you, seguro que how? Sí, seguro que sí. Ok. Si ¿cómo quiero... lo supo? Okay. Si quiero saber, por okay. ejemplo, like, okay. ¿cuándo es tu cumpleaños? Ok, ¿cuándo es mi cumpleaños? Entonces, when... ¿Cuál es el tiempo? When. Sí, ¿verdad? Is, yeah. When is your birthday? Yes. Exactly. Is your birthday. Yeah. Y quiero saber, like. Sí, siento que este es como más para practicar. So, yo lo relaciono de esta forma, porque a veces se pueden confundir where and when, que la escritura es parecida. Or who and how. But I do it this way. Where, para un lugar. Quiero saber un lugar. When, a qué horas, en qué momento. How, manner, okay. la forma, the way. Manner, voy a escribir acá también, the way, la manera, right? Who, a person, like, okay. ¿de quién estoy hablando? The way. Mm-hmm. And why, la razón, the reason. Yes, miss, thanks. Ya solo lo voy a practicar y todo y a ver qué tal era lo único. Yes. Y ahí con todo siento que voy bien hasta ahorita. Yeah, super nice, okay. So gracias por los minutos. Okay, lastimosamente, tiempo vuela and Ingrid is here. So thank you. Have a good night. Ya voy dormida. Enjoy it. Bye. Sleep well. Bye, Ingrid. Hi. Hey, Ingrid. Hello, teacher. Hey, Ingrid, gracias por conectarse, Miss. Thank you so much for that. Estamos con... Bueno, gracias, perdón, por esos 10 minutitos. Y gracias por esperar también. Okay. So, pretty much, esos 10 minutos de one-on-one, nosotros vemos como un par de preguntas que pueda tener con un tema, right? Vemos también si hay... alguna dificultad personal en la que le podamos apoyar, algo que necesite, que le esté costando y que podamos encontrar una forma de darle tips, ¿verdad? Quiero aprovechar okay. inicialmente, bueno, para felicitarla porque yo sé que es un gran esfuerzo el que está haciendo, you know, a veces me dice que llega al trabajo y créame que esos son parte de los sacrificios que realmente valen la pena. Me gusta mucho la actitud que tiene de participar, de preguntar, you know, de no quedarse con la duda. Super good. Y se nota que le está metiendo, you know, se nota que está practicando, que está interesada.
And that's awesome. Creo que hasta el momento no me ha fallado en ninguna clase, así que that's very nice. Yo sé que a veces es como un poquito más tarde que entra por lo mismo, ¿verdad? Por el trabajo, pero está ahí y eso es súper importante, that you're still there. And con las tareas, si no me equivoco, llevamos las tareas a tiempo, right? No sé si me había quedado pendiente con alguna tarea. No me recuerdo. No, ahorita solamente no he hecho la discusión de ayer y antier. Perdón, de ayer y antier no las he hecho la discusión todavía, pero y la tarea de ayer también no la he hecho todavía. Okay, perdón, ¿cómo no? Sí, ahora en la mañana le estuve molestando a usted por la tarea de ayer. Ay, que no le salía, ¿verdad? Que no le estaba dando. Pero al final pudo hacerla. Sí. Estaba afligida porque todas me habían salido mal y dije, Dios mío. Es cierto. No. Fíjese que de hecho la plataforma le da la oportunidad de hacerlo nuevamente. Si algún ejercicio está como mal, usted puede intentarlo. Fíjese que con la última que me decía, la de How Do They Get to Work, estaba bien. Uh-huh. Lo único que había que hacer era el cambio, ¿verdad? Y ya le funcionaba, I guess. Sí. Es que como yo a veces en lo que estoy cobrando, o sea, mi trabajo, entonces uh-huh. cuando se queda solo, entonces yo me pongo a hacerla. Entonces nice. Estoy como pendiente del trabajo y estoy pendiente de hacerlo. Entonces wow. ahora, en la última pregunta dije yo, oh, sí es cierto. O sea, no hice, pues, sé que siempre es la pregunta, uh-huh. El auxiliar. ¿Cómo se dice? El auxiliar. Y después de quién se está hablando, y hasta ahí en ese momento que dije, sí, es cierto, pero fue en el momento que lo estaba haciendo y cuando las contesté todas, igual, o sea, me afligí cuando todas me salieron malas, porque sí las estaba contestando en el momento que estaba trabajando. But no worries, a veces es como una prueba y error, ¿verdad? Es como, uy, me salió mala, ¿qué estoy haciendo mal y cómo lo corrijo? Entonces, la plataforma sí les da varios intentos, varias oportunidades de encontrar, no solamente se trata de la nota, sino de que ustedes comprendan por qué, qué fue lo que pasó y qué puedo mejorar. Era solo ese pequeño detallito, estaba todo bien, solo era como el intercambio que tenía que hacer, but you did it nicely. Entonces estamos súper, súper bien con eso. Sigue así, igual, no siga preguntando. Dígame. Perdón, también por esos dos días que he estado conectando media tarde, porque esta semana que tengo yo ahorita es de cierres, entonces entro a las 11 de la mañana y salgo a las 7 de la noche, entonces todo lo que vengo hasta mi casa sale cabal. Entonces la semana pasada yo estaba entrando desde 9 a 6 de la tarde, entonces le daba más tiempo. Bueno, pero ya casi terminamos, fíjese, de hecho mañana es el último día de la semana 3, terminamos la próxima semana, entonces como un poquitito más. But I think that you're doing a very nice job. Así que, you know, continue that way. Sigue esforzándose que estoy segura that you will make it. Estás haciendo un súper buen trabajo. Quiero saber cómo se siente. How you feel with it? Yo sé que es un programa nuevo para la mayoría recibir clases de esa forma, you know, cámara encendida this way. Pero ¿cómo se ha sentido? How do you feel? Mire, sí me he sentido bastante bien, o sea, no lo voy a negar, pero, o sea, sí me está costando porque es primera vez que yo intento hacer, aprender el idioma tan formalmente. O sea, yo a veces he estado viendo las cosas en YouTube, pero no es lo mismo como tener una clase formal. Claro. Entonces, lo que me está costando hasta ahorita, el sentido que me cuesta, son las conjugaciones del does, del doesn't, del does, del do. Entonces, la parte gramatical. Eso, o sea, del presente simple, exacto. Eso, la conjugación del you con el does o el you con el do. O sea, eso es lo que me ha costado. Me siento que me está costando un poquito. Gotcha. Ok, sí, sería la parte gramatical entonces. Fíjese que con la parte gramatical, lo más práctico, diría, es memorizarse quién va con quién, ¿ok? Porque de ahí ya no se cambian. Uh-huh. So, por ejemplo, a mí se me hace más fácil escribir la estructura, ¿ok? La forma completa, porque yo me puedo guiar. Entonces, es bien importante que usted encuentre
¿cómo se le hace más fácil memorizarlo? ¿O cómo se le hace más fácil recordar cómo va escrito, right? Entonces, el do, por ejemplo, yo sé que el do va con I, va con you, va con they, va con we, y va con todos los plurales, all right? Cuando usted ve una palabra que lleve S, que es plural, va el do con S. Does, el does es un poco más específico. Es con she, lo usamos con she, lo usamos con he, lo usamos con it, y lo usamos con todas las palabras singulares, right? So singular words, singular, okay? Entonces, tomando esto en cuenta, por ejemplo, yo tengo la palabra... La página. Ajá, sí. Tengo, por ejemplo, I don't know, déjeme pensar. Por ejemplo, your dog. Imagínese que usted tiene un perro, ok, y que quiero preguntarle si su perro, no sé, come tortillas, por ejemplo, que sé que algunas veces no es normal, ok. So, ¿cómo le preguntaría? Tu perro come tortillas. Primero, vamos a escoger cuál de las dos palabras voy a utilizar. Si voy a usar do o voy a usar does. Tengo your dog. ¿En qué categoría o con cuál de esas palabras yo la puedo intercambiar? Con do. Ok. Con do. Fíjese que es bien fácil hacerlo de esta forma. Revisamos esos que están adentro. Exacto. Puedo cambiarle con it. Y el it está a la par de does. Entonces, yo comienzo. Does your dog. So, cuando se le dificulte saber cuál es la palabra, búscalos acá. Y recuérdese, ok, si yo quiero usar esa palabra, ¿con cuál lo puedo intercambiar? ¿Ok? ¿Qué sucede si yo tengo dogs? ¿Qué sucede si yo tengo esto? Ahora, ¿con cuál? ¿Puedo intercambiarla siempre con it? Sí. Y recordemos esto, plural en singular. Solo sería it. Podría ser it. I gotcha. Pero tenemos algo más. We got something else. Regáleme un minutito, Moisés. Ahorita, give me one second. Okay, so tiene your dogs. Este es plural. La S me indica un plural. Uh-huh. Y el plural uh-huh. está por acá. Okay. Entonces yo uso do. Do your dogs. Entonces ese pequeño detalle es el que hace la diferencia, ¿ok? Pero ¿cómo lo voy a identificar? Por eso de acá. Plurales, todos los plurales van con do. Todos los singulares van con does. Ah, perfecto. Uh-huh. Ya más o menos ya lo voy entendiendo. Vale, si gusta, hagamos lo siguiente para que me practique un poquito más. Cuando tenga tiempo, si mañana tiene unos 5 minutos libres, intente escribirme 5 preguntas utilizando do y 5 más utilizando does. Y me las manda de forma directa al WhatsApp. Así se las reviso. Preguntas. Tengo que preguntas usando do and does. Do you play soccer? Does your sister work? Does El Salvador have a good economy? Uh-huh. Entonces, okay. 5 con do, 5 con does, y así también usted practica un poquito. Perfecto, ok. Awesome. No sé, ¿sería exactamente se lo mandará mañana o puedo mandárselo el viernes? Porque claro, cuando usted tenga tiempo. Vaya, entonces el viernes, no hay ningún problema. La idea es que okay. lo termine de comprender, ¿verdad? Y practique un poquito, no worries. Ok. So, Ingrid, gracias. Thank you so much por el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, unfortunately. Okay. Ya viene Moisés, bien pero rápido. Mil gracias, bien Miss. Rápido. Thank you so much. Que descanse. Sí, bye bye. Hey Moses, good evening. Hi Moses, good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Gracias por unirse. Thank you so much for joining. Yeah, I think it's kind of late, pero usted es la última persona, no, right? Let me just check.
Oh, no, Miriam is the last person. Okay, so thank you so, so much for joining. Vamos a... Bueno, la sesión one-on-one, la sesión que normalmente nosotros tenemos, es precisamente para verificar si hay como algún tema que tengamos pendiente, algo que se les, con el que tenga dificultad y podamos aclararlo, alguna cuestión de pronunciación, de gramática, o accesos a la plataforma, etcétera. Pero de igual forma quiero aprovechar que tenemos la primera sesión one-on-one y pues agradecerle por todo el esfuerzo que está haciendo. Veo que antes de iniciar la sesión siempre está ahí puntual, you know, creo que no me ha fallado ninguna, creo que tiene 100% de asistencia, así que sí. Very good job on that. Con las notas tiene, creo que tiene 100% en every single thing, así que, you know, sigamos that way. Me gusta mucho que participe, you know, que esté bien atento, bien activo. Quizás solamente la recomendación sería practicar un poquito más, ¿verdad? Que no le dé miedo. Like, practice, y lo demás, pues, está haciendo un súper buen trabajo. Así que siga así, continue that way. Me gustaría escuchar como, like, your opinion, cómo se siente con este nuevo programa, si hay algo, you know, en lo que le pueda colaborar o un tema que se le está dificultando, también podemos revisarlo. So, ¿ya había tomado curso así o cómo ha sentido este curso? Dice que yo de verdad que soy bien incentivado, bien motivado, más que todo. Sinceramente, nunca había tomado ningún curso más allá de lo que uno aprende cuando está estudiando, ¿verdad? Mateo Bachillerato y el verbo to be. Voy a ser bien sincero, teacher. Antes de yo inscribirme al curso, estaba bien nulo. Y pues por ahí me puse también como a ver un par de tutoriales en YouTube que pareciera que también ayudan un montón, por lo menos para acordarse. Yo soy sincero, yo no me acordaba ni el verbo to be. Al ver esos videos, pues como que, sí, es cierto, ¿verdad? Y ir agarrando, pues, de a poquito otra vez. Recordándose, refrescando. ¿Sabe que hace como, yo no me recordaba, pero hace como 3 años, yo trabajaba para Tigo, me inscribí también a un programa de inglés para el trabajo. En aquel entonces, lastimosamente, me quedó bien lejos de donde yo vivía, porque yo me cambié de domicilio. Y ellos estaban, creo que, en Santa Tecla. Y yo vivía por San Juan Opico, en Ciudad Versailles. Y el transporte era bien, bien irregular. Y las clases eran en la noche. Entonces, ya no pude seguir. Qué lástima. Pero ahora se dio la oportunidad también, ¿verdad? De poder seguir. La verdad es que sí. Claro. Tenía bastante ánimo de inscribirme a algún programa o ahí de inglés. Uh-huh. Y, pues, sinceramente, en Facebook vi como la publicación y me llamó la atención, ¿verdad? Que de hecho que lo habían hecho como que de varios lugares, como de varias academias, si le podemos llamar así. Y pues me metí aquí, ¿verdad? Es inglés corporativo y vi la información, pues, y dije, apliqué, mandé la información y pues aquí estamos. Ajá. No, la verdad es que es, I mean, sí, no lo escucho que venga, I mean, de cero, porque, I mean, siento que agarra bien rápido, siento que los temas nuevos, you get it like that, entonces no precisamente sentiría que viene así, ¿verdad? Nulo completamente. Sí, obviamente con el tiempo los temas a uno se le van y como no lo usa, ¿verdad? La cuestión es la práctica, al no practicar, incluso yo no, durante la cuarentena yo practiqué poco y de repente ya era como, ¿y cómo se dice esta palabra? I mean, and it's okay, es parte del proceso. Pero me alegra mucho que esté súper motivado, que esté buscando material por su cuenta, que busque videos adicionales, porque de esa forma es como nosotros agarramos más vocabulario, right? Así que súper good, I like it, that's very nice. Un amigo, bueno, es un tío mío que de hecho él estudió como 6 meses inglés en una academia, luego ahora trabaja en call center y ya maneja el inglés como que bien. Le digo yo, mira, algún tipo que vos me querrás dar o algo. Y ya me empezó a explicar el bambre. Yo igual estudiaba 2 horas, igual no me quedé solo con eso, sino que llegaba a mi casa, pues veía alguna serie,
en inglés, ahí más o menos iba escuchando la pronunciación, que es bien diferente a veces, hasta con aplicaciones, de hecho, el Duolingo en el teléfono, ¿verdad? Y cositas así. Ayudan. Ayudan bastante. To be honest, a mí me han ayudado mucho las caricaturas. So, las caricaturas son muy buenas porque no son rápidas, sino son como a una velocidad moderada, you know, ya que son para niños, y aprende mucho vocabulario. So, si tiene la oportunidad de escuchar alguna caricatura como viejita, right? That's super good. It's nice. Y de hecho, la satisfacción de escucharlo, entender qué está diciendo, it's like, wow, I got it. Or music, si le gusta música. De hecho, esta semana experimenté eso de que empezaba a ver algunas cosas y les entendía, ¿verdad? Y yo me sentía así como que contento porque ya. Y antes, yes, of course. A lo mejor lo escuchaba, pero nada que ver, ¿verdad? No, va a ver que cuando el tiempo vaya avanzando, nivel 2, nivel 3, va a escuchar videos, you know, y va a ser como, ya sé lo que está diciendo, I understand it. Con mucha más velocidad por lo mismo, porque está expuesto, porque lo practica, lo escucha, and it's better, you know. Entonces, de eso se trata, like to practice every single day. Pero sí, siento que está haciendo, like, I mean, se siente cuando alguien está motivado con las ganas de aprender, y este grupo me ha gustado porque tienen eso de, todos lo siento, like, todos están con el mismo objetivo, right? And it's very, very cool. Sí, yo siento que, a pesar de que no nos conocemos, hay como una conexión, ¿no? And that's super cool. Incluso uno de Santa Ana, you know, and everything. Pero el grupo se siente bonito. Entonces, ojalá que todos se mantengan unidos y que nadie vaya a desertar. Aprovechando el tiempo, que creo que ya casi viene Miriam, ¿hay algún tema que se le haya quedado por ahí que le esté causando, I don't know, dificultad, algo que sienta complicado para que lo podamos revisar? Fíjense que al principio tenía un poquito de duda con el do y con el does, pero yo creo que igual por ahí estuve repasando y creo que fue un poco un par de dudas que tenía. Al principio era cuándo usar does y ahora sé que es en tercera persona y ese tipo de cosas. Eso era como una confusión, pero creo que pues, ya estaba un poquito solventado. De hecho, sí. Dígame. De ahí creo que lo demás ha sido algo así como que lo he entendido, solo es de ir como repasando, ¿no? Pero algo que haya quedado nulo hasta ahorita, pues creo que no tanto. Nice. De hecho, sí, lo que menciona con tercera persona, it's the way. El does es como bien específico cuando usted dice she, he, it, pero también para todos los singulares que viene siendo siempre el it, ¿verdad? Para plurales, yo voy a utilizar el do. Por ejemplo, imagínense que yo hablo de El Salvador. I'm going to talk about the country. El Salvador. Entonces, yo tengo que pensar qué palabra me sustituiría, qué palabra yo la puedo cambiar por El Salvador, de los que yo tengo acá, que son los pronombres, right? So, tengo esos pronombres, I got this. Tengo desde I hasta we. Y luego tengo she hasta it. ¿Con qué palabra cambiaría El Salvador? Sería, por ejemplo, con... Tendría que ser una de las que están ahí, ¿no? Tendría que ser una de las que están ahí. ¿Sería una en plural? ¿Con I? Dice El Salvador. Si pensamos en los pronombres I, soy yo. Usted, ¿verdad? They, we, él, ella. Pero si hablo de El Salvador, es como, ¿por qué palabra de estas siete yo la puedo cambiar? Solo se puede por una. ¿Con de ellos? Pero, ¿o con we de los... Pero si es El Salvador, like El Salvador, el país El Salvador. Entonces aquí viene el punto. El Salvador sería un it. Es un algo, es un objeto, un coso, ¿ok? Entonces, como yo it lo tengo en la fila de does, el auxiliar que yo utilizo es does El Salvador. Entonces, de esa forma se va creando. Ya, that way es como vamos mezclando.
Por ejemplo, si yo digo, ok, yo quiero cambiar acá y pongo, por ejemplo, the dog. Uy, quiero, I got this one, the dog. Y quiero saber con cuál de estas yo puedo conjugar o yo puedo combinar the dog. Si es con do o es con does. Entonces, the dog es uno, ok. ¿Con cuál de estos yo puedo cambiarlo? Digamos que ya no quiero usar the dog, sino otra palabra. ¿Cuál de estos puedo utilizar? It, otra vez. Entonces sería does, en la línea de does. Does the dog. Pero ¿qué pasa si yo lo cambio? What can happen si en vez de uno yo le agrego ese y digo the dogs? Ya es como en plural, ¿no? Ah, exacto, ya es plural. Entonces, ¿cuál sería? It. Okay, right there. Plural. So, está en la misma línea de acá. Entonces ahora cambia un poquito, porque ya no es uno, sino que la S me indican varios. Y son varios, son plurales, y los plurales van con do. Entonces ya no es does the dog, sino ahora es do the dogs. Do the dogs. Entonces esos son como los pequeños detallitos que hay que ponerle atención, ¿verdad? Si es do o es does. Pero de lo contrario, es de práctica, so we got to practice a little bit. Ya les voy a... Voy a reforzar de hecho esa parte para agarrar como bien la idea, ¿no? Sí, si gusta, hagamos lo siguiente. Algunos compañeros les dejé esta tarea. Escríbame cinco preguntas con do y cinco preguntas con das, usando todos los pronombres, right? Y mándenmelos a WhatsApp, que creo que es más fácil. I think it's easier. Send them to WhatsApp cuando tenga unos cinco minutitos libre, right? Y pues yo reviso. I can check that. Oh, sorry, Miriam ya está acá. Mil gracias, Moisés, por su tiempo. Thank you so much. All right. And nos vemos el día de mañana. Sorry, but el tiempo se acabó. Bye bye. See ya. Hello, Miss. Hola, Miss. Buenas noches. Disculpe. I'm so sorry. Se me quedó en espera. Ajá, yo entré, pero vi que todavía no habían terminado, entonces me salí. Ah, all right. I'm sorry. Yeah, thank you. Gracias por esperar y I'm sorry about that. Yes, Miss. Bueno, gracias por unirse a la sesión de refuerzo, right? Pretty much esto es como los 10 minutitos para que veamos si hay algún tema específico que le podamos apoyar o algo que usted sienta que le está causando dificultades, ¿ok? También quiero aprovecharlo, you know, solo... Okay. I'm sorry, give me one second. Sorry. So, quiero aprovechar también como esos minutos para congratulate you, ¿ok? Siento que está haciendo un súper buen trabajo. Tiene... Gracias. En attendance, you know, la veo conectada every single day, súper participativa. Me gusta que está como ayudándole a los compañeros cuando tienen alguna pregunta. Y eso es súper bueno porque también le ayuda a usted. Lo poquito que yo sé. Exactly. Pero también le ayuda a usted para entender los temas mejor. And that's super good. Es súper solidaria, you know. Y pregunta. That's very important. Siempre veo que está preguntando, no se queda con la duda. Así que, very good job con la plataforma, you know, estamos al día con todas las actividades, con la asistencia, estamos al 100%, así que, nada, mi solamente sigamos así, you're doing a super, super good job, y pues siga, ¿verdad? Siga aprendiendo, siga obteniendo todo el vocabulario que pueda durante este tiempo, y pues espero verla pronto en el nivel 20. I really hope so. Yeah. I really hope so. Now tell me, ¿cómo se siente? How do you feel con este nuevo programa? Súper bien, porque, bueno, es una bendición porque anteriormente
nos inscribimos con Jacqueline y Anadelmi porque somos compañeras, trabajamos en el mismo lugar, trabajamos What? En inglés. Y entonces nos inscribimos, yes, las tres. Wait. Solo que Anadelmi está en service, customer service. Y con Jackie somos cajeras, cashier. Anabel. Uh-huh. Anadelmi. Ah, Anadelmi. Sí. And I was like, Anadelmi. Okay. No, no, no. Ah, okay. Entonces so con ellas tres. Habíamos, sí, con ellas nos habíamos inscrito siempre con INSAFOR, pero con otra academia. Y entonces, híjole, perdimos mucho tiempo porque dejamos de estudiar desde octubre. Siempre estuvimos preguntando y se terminó el año y nos dijeron que ya no podíamos seguir. Bueno, para no ser largo el cuento. Luego cayó un mensaje donde nos decían que de parte de INSAFOR, pero con esta academia con la que estamos ahorita con usted. Y entonces yo pregunté que si podíamos seguir de donde nos habíamos quedado, pero nos dijeron que era mejor iniciar de nuevo. Ah, okay. Así que estamos entonces estudiando lo mismo, pero igual no importa porque estoy igual siempre aprendiendo. Ok. ¿Cuánto habían estudiado? ¿Uno o dos meses? Sí, como dos meses. Ah, okay. Porque okay. Solo módulo uno habíamos terminado. Ah, ok. No, entonces por el tiempo, ya había pasado bastante tiempo desde que terminaron. Uh-huh. Sí, y entonces creo que con ustedes no vamos a perder absolutamente nada de tiempo, y eso es lo que me gusta, porque para serles sincera, he gastado mucho tiempo, he gastado mucho dinero, y yo no he podido avanzar y terminar todos los niveles que es lo que tanto quiero. No, but... Porque como dije al principio, quiero ganar una beca, y uno de los requisitos es saber inglés. Okay, no, no hopefully. Puedo. No, hopefully you will make it. I'm pretty sure you will make it. A veces sí, el software tiene como pausas, you know, es algo normal porque todo depende de... Todo depende de ellos, ¿verdad? Por nosotros sí, siguiéramos todo el año. Pero a veces sí, INSAFOR tiene pausas. Afortunadamente este año no fue mucho, fue súper rápido el inicio. And I'm really happy, you know. Mm-hmm. Ese grupo está súper genial. And I like sí, it porque todos, ya, yeah, todos están como bien motivados like you. Todos participan, entonces I'm really happy with it. Y me alegra mucho, you know, que se haya venido para acá también y que esté con nosotros, right? Espero que realmente acá sí pueda terminar el programa completo, you know, 20 modules, y que you made sí, it. Sí, esa es la idea. Sí, like, bueno, super cool. Bueno, dice que en lo personal, lo poquito que yo sé, bueno, me acostumbré, cometí el gran errorazo porque he investigado y el peor error es que me acostumbré a entender el idioma inglés, pero solo leyendo. Yo necesito educar mi oído porque me cuesta a veces entender. Quizás no entonces, es como un error así enorme, pero oh, bueno. porque leer, es que leer le da vocabulario, you know. Ajá, por eso quiero decir algunas palabras. Ya, yeah, reading le da mucho vocabulario. Y le da la parte gramatical, porque usted lo lee, comprende lo que está hablando, entiende tiempos gramaticales, etc. Lo único que ahora es como, ok, menos lectura, más speaking. Y el speaking me va a dar listening, y el listening me da pronunciación. Entonces solamente es como refocus, ok. Es como reenfocar un poquito, enfocarse en otras áreas, ya no en lectura, ya no en grammar, sino un poquito más en participation, speaking and pronunciation. Yeah, but no es que sea like something bad, porque hay personas que dicen, yo leo pero no puedo hablar, y está bien, I mean, cada uno desarrolla habilidades diferentes, but I think you're doing a very good job. Yo sí la he escuchado and I listen to your pronunciation, tiene muy buena entonación, which is super good. Quizás con listening es solo costumbre, you know. Sí le recomendaría. Sí. Nosotros no tenemos mucho listening during classes porque es un poquito difícil, you know. Pero sí le recomendaría que si tiene un par de minutitos todos los días, busque un video, you know, look for a video. Pero no lo busque como inglés videos o algo así, no. Busque videos reales. Puede empezar con caricaturas. Porque usted ya tiene muy buen vocabulario. Entonces, por ejemplo, hay categorías viejitas, hay caricaturas viejitas, all right? Yo solía ver, oh my God, Pinky y Cerebro, Pinky and the Brain, porque es vocabulario enfocado como a niños.
Entonces, uh-huh. El inglés no es difícil, no es bien rebuscado, sino que es inglés diario. Usted lo escucha, entiende como un par de palabritas y lo escucha y de repente es como, ay, hasta qué dijo. You know? Entonces, comienza uh-huh. con caricaturas. Probablemente okay. puede comenzar con The Flintstones, Los Picapiedras. You can start with Pinky and the Brain. Si voy a escuchar películas. No, pero él no habla. Ahí no habla. But, igual, si voy a escuchar películas, si va a haber películas, que sean películas de niños, you know, like, not adult thing, porque va a ser como, ay, no entendí, no sé qué dicen. Son americanos, sí, son palabras. Son African American. Uh-huh. Ajá. Entonces, comience con cosas de niños. Hay, por ejemplo, Shrek. I have to say that's a very good sí. one. Ajá. Y el vocabulario lo va a sentir como así, bien simple, comunicativo, pero simple. Si tiene la forma de poner subtítulo en inglés, no en español, but in English, para que también lo lea. Pero eso no sería como la primera vez. La primera vez solo escúchalo, right? Porque si no va a ser lo mismo, lectura. No va a escuchar, okay. sino que va a leerlo. Ajá. But sí le recomendaría que intente buscar caricaturas first. Y luego ya puede ir subiendo nivel. De hecho, antes de, bueno, lo que daba el tiempo para que llegara mi turno, he buscado una aplicación que se llama Kay. Y ahí me cayó una notificación de una canción. English. Entonces la estaba como, ajá, la estaba como escuchando muchas veces. Ahí aparecen los subtítulos y todo. A modo de irme, como aprendiendo la pronunciación. Porque es lo que yo necesito mucho. I didn't know that. Okay. Creo que he visto los comerciales. Yeah, but I have no idea about that. Pero si le funciona, that's okay. I mean, la idea es siempre encontrar como algo que nos funcione, algo que sea funcional para nosotros. Y todos aprendemos de forma diferente, así que it's okay. Si escucha música, si tiene los minutos para oír música en inglés, listen to it, aunque no lo entienda, that's okay. Puede descargar la letra de canciones y luego cantarla a la par de la letra. So, o le busca, yo pongo por ejemplo a veces lyrics, ya le pongo la canción junto con la letra, la leo y la voy cantando, porque de esa forma usted va leyendo y va como machando la pronunciación como la forma de la escritura. Entonces, those are things. Yo hice un cuaderno de canciones completos, you know, y me ayudó con vocabulario. That helped me with vocabulary, with pronunciation, with intonation. So, encuentre la forma que a usted le sea funcional. But I think you're doing a very good job. ¿Hay algún tema ahorita que se le esté, que lo siente como muy difícil? ¿O por ser repaso está todo bien? ¿Is everything quite good? Ajá, por el momento todo va muy bien. Solo es eso que yo necesito entender cuando me hablan. No tener la costumbre de ir traduciendo lo que me dicen, porque eso también es, me han dicho que eso no se debe hacer. Sino que quizá como con una palabra que ya... con una de las palabras que yo entiendo lo que me dicen, entonces ya como, ya tener la idea. Inicialmente es normal, you know, at the very beginning, fíjese que lo que hacemos es repetir. Cuando usted repite una expresión, no a memorizársela, solo repetir, usted tiene la idea de qué es lo que está diciendo, right? Entonces, con el tiempo, ya no es necesario traducirlo. Es automático que usted empiece a hablar inglés. Por ejemplo, cuando usted dice, my name is, con el tiempo se le pregunta, hey, what's your name? Ya ni siquiera logra escuchar todo y es como, my name is Miriam. Entonces se vuelve automatizado. Pero se logra con la práctica, con el tiempo. Al principio, no... Pues sí, ¿verdad? No la quiero frustrar en el sentido no voy a traducir, porque no se puede. No estamos en un ambiente completamente americano, ¿verdad? Y es muy difícil. Ajá, eso ya cuesta un poquitito. Entonces, está bien, inicio usted puede traducir, pero no todo tampoco. Solo algunas cosas. Con el tiempo, después de 5 meses que usted practique todos los días,
va a sentir que su cerebro automáticamente empieza a pensar, all right, en inglés. Y las palabras se le olvidan en español. But, sí. And that it happens, okay. Sí. Pero ahorita yo creo que vamos súper bien. Siga obteniendo vocabulario. Y ya, cuando tenga la oportunidad de practicar, practice. Póngase enfrente del espejo y hable con usted misma, you know. So, sí, hable en voz alta. Eso me aconsejaron. Uh-huh. Hable en voz alta. ¿Cómo es su autopresentación? Hello, my name is Miriam. I am a cashier. I study at this place. En voz alta, you know, enfrente del espejo para que usted se vaya escuchando. That works. Eso sí funciona. Okay, all right. Okay, so, I'm sorry, time. Ya le robé un par de minutos. Thank you, Miss. Le agradezco enormemente por la hora. Yo sé que es de las últimas. Sorry about that. Okay. Pero gracias. Thank solo you so much. Última preguntita. Uh-huh. ¿Verdad que son 20 módulos y eso duraría casi que los 2 años? ¿O cuánto tiempo? En cuestión de tiempo es difícil decirle por las pausas que hace INSAFORT. Pero si hablamos, pero como, si fueran menos, módulos corridos, estamos hablando de 18 meses. Ah, entonces permítame. Sí. No, quizás si hablamos de los quizás estamos hablando de los 2 años, porque intermedios y avanzados duran un poquito más, duran una semana más. Porque es más speaking. Ah, ok. Y lo otro que le iba a preguntar, que yo pregunté antes de inscribirme, que dan preparación para lo del examen del TOEFL, no sé cómo se pronuncia. Yeah, TOEFL. TOEFL. Yes. Y eso dura también, sería otro tiempo, ¿verdad? Sí, si no me equivoco es un nivel más. Pero no tengo el dato ahorita, fíjese, no me gustaría mentirle, ¿verdad? Sí sé que hay una preparación, pero no sé si es 1 mes o 2 meses. I'm not quite sure. Me imagino que al terminar esos todos los módulos podemos aplicar para eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Of course. Okay. I mean, el programa INSAFORT es completo, right? Pero todo depende de usted si quiere como darse una pausa o seguir, y terminar hasta con el TOEFL. Yes. Okay, eso sería. Okay. Bye, Amy. Thank you, Miss. You're so welcome. Igual. See you tomorrow. See you.